El día de hoy hemos recibido el llamado de parte del señor presidente a la Comisión Nacional de Emergencia, al cual hemos acudido en forma solidaria varias empresas a las cuales él acudió, que tenemos presencia en todo el país. Hemos manifestado nuestro interés y nuestra colaboración de poder participar en todo lo que sea necesario para poder volver a la conectividad del país en las rutas más importantes. No esperamos el llamado, de hecho varias empresas ya estamos trabajando desde hace un par de días. Creemos que conjuntamente, junto con el Ministerio de Transportes, haremos una reprogramación de las actividades para que solidariamente las empresas que acudimos hoy podamos dar el servicio oportuno e inmediato de las soluciones de las vías que están afectadas. Sí, varias empresas tenemos puntos estratégicos, centros de producción, en los cuales contamos con maquinaria, la cual está a la disposición en este momento de atender todos los trabajos que se requieran en coordinación con el CONAVI. Y fundamentalmente va a ser un apoyo tanto de recurso humano, técnico, como también de maquinaria.